Vamos con el tema del que todo mundo está hablando el día de hoy. A partir de las 5 de la mañana se despliegan 7.900 elementos. Una para los planteles de media superior, luego secundaria y primaria y el de preescolar. Ahorrar para poder comprar los útiles. Y vaya susto el que nos llevamos ayer por la tarde cuando circuló esta noticia falsa por varias horas en redes sociales que aseguraba que la Secretaría de Educación Pública posponía el regreso a clases por una semana. O sea, no manches. No, las mamás estaban, se les bajó la presión, la otra se les empezó a dar diabetes. No, era un relajo. Entras o no, yo te llevo y te dejo amarrado en la reja a ver cómo te regresas. No, las mamás ya querían que los niños. No, falso. Falso de toda falsedad. Tal vez muchos niños y padres lo celebraban, pero no iban a seguir descansando. Bueno, la realidad, imagínate muchas mamás que se la creían así de... ¡Párate, vamos, ¿no? Llévatelo, ¿no? Llévalo a clases, porque sí hay clases y lo que nos dijeron ayer era mentira. Pues sí, era mentira. Pero bueno, lo bueno es que se enteraron en la tele. La realidad es que hoy más de 25 millones de alumnos de educación básica regresaron a las escuelas, de las cuales 284.946 son de educación inicial, 4 millones de estudiantes, 773.000 en preescolar. En primaria entraron 13.920.000, a secundaria 6.439.000, en más de 232.000 escuelas en todo el país que ya fueron entregados, además a sus profesores, que ojo, no son niñeras, ¿eh? Muchos ven niñeras, niñeros en los profesores, no, son educadores. A ellos les fueron entregados, a los alumnos, 166 millones de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2019-2020. Hay que decir que en la Ciudad de México las niñas tendrán la posibilidad de usar pantalón. Ahora entraría esta política que incluso, ¿se acuerdan? Aquí nos pusimos falda también. Y los niños, si así lo deciden, y los adolescentes, si así lo deciden, con falda. Podrán ir con falda a la escuela, con uniforme escolar con falda. Aquí en la Ciudad de México, 1.700.000 alumnos de educación básica, primaria y secundaria, regresan a clases y un total de 12.000 policías estarán encargados de garantizar su seguridad. Se dio a conocer que se aplicará el operativo Mochila Segura, el cual consiste en revisar las mochilas a los alumnos que van llegando a sus centros de estudio, esto cuando las autoridades de las escuelas así lo solicitan. A partir de las 5 de la mañana se despliegan 7.900 elementos entre tránsito, policía preventiva y unidades tácticas. Y además con las alcaldías nos vamos a coordinar para que 4.000 policías auxiliares y policías bancarios van a complementar este operativo, de manera que vamos a tener casi 12.000 elementos cubriendo 7.700 planteles. Vamos a hacer tres etapas horarias, una para los planteles de media superior y superior, con que ya entraron también los vamos a cubrir, luego secundaria y primaria y el de preescolar. En Baja California, un adeudo de 120 millones de pesos puso en riesgo el inicio del ciclo escolar en el estado, por lo que las clases no se reanudarán este 26 de agosto, se van a reanudar más tarde. El adeudo del gobierno estatal de Francisco Kiko Vega afecta a más de 300.000 alumnos de educación básica en la entidad, ya que los profesores, personal de intendencia y directivos de más de 1.100 escuelas no han recibido el pago correspondiente al bono de verano. Esta mañana en la conferencia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a todos los niños y maestros que inician el ciclo escolar. Entran a la escuela millones de niños, de estudiantes, con la compañía de maestros. Hoy es un día muy especial porque padres de familias, maestros y sobre todo
niños, estudiantes de todos los niveles escolares inician este nuevo ciclo escolar. El Instituto Nacional de Seguro Social dio a conocer que las mochilas escolares de las niñas y niños deben ser ligeras, no pueden pesar, gracias, 30 años después nos están diciendo eso, con la espalda dañada. No pueden pesar más del 15% que pesan los menores. Nosotros pesábamos el 15% de lo que pesaban las mochilas. Porque dice el IMSS, esto podría provocar afectaciones en la columna vertebral, como todos los camarógrafos de este estado. El IMSS señaló que las mochilas deben tener correas anchas y acolchonadas y no como las que nos ponían nuestras mamás. Saludos a nuestras madres. En caso de que el recorrido a la casa o a la escuela sea de más de 15 minutos, los niños deberán recibir ayuda de sus papás para cargar los útiles escolares. Los más de 35 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ya deben de estar en las aulas. El primer examen que tuvieron que pasar los padres de familia fue la compra de útiles escolares y salimos a preguntar cómo lo hicieron. El billete lo consiguieron prestado, fueron a hipotecar en casas de empeño teles o radios o cosas de valor, se drogaron para salir de compromiso, el niño como quiera no quedó satisfecho, te va a hacer el berrinche en la mañana, no le gustó la lonchera, no le gustó el tenis, algo pasó mal. Digo, las tarjetas de crédito ayudan demasiado, los meses sin intereses son súper bien, entonces por eso casi no batallo. Ahorrar para poder comprar los útiles. Pues de hecho empezamos a juntar en meses para que no se nos sea tan pesado. El gobierno federal otorgó 480 pesos por cada hijo. El gobierno federal ha dado ahora un bono de 480 pesos de ayuda. Contra los 5.500 pesos que es por niño, pues le falta a la familia 5.000 pesos promedio. Pero los costos se triplicaron. Las clases medias también lloran, las que quedan en este país, y te puedo decir que ahorita hay un costo promedio por niño en privada de 15 mil, hasta 15 mil pesos. Es una... Estamos hablando de secundaria. En secundaria, en privada, hasta 15 mil pesos. En primaria, estaríamos hablando de un promedio de 12 mil, de 10 a 12 mil pesos. Y en preescolar, de 6 a 8 mil. Más adelante le voy a dar fechas del calendario escolar, los días de asueto, que todo mundo se está preguntando cuál va a ser el día de asueto para este nuevo ciclo escolar. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.